Hola, hola amores, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Clau. Los invito a que pasen, se suscriban y toquen campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un video. Y como pudieron ver aquí abajo, el día de hoy les voy a mostrar este producto que estuve comprando hace aproximadamente un mes. Y es que en mi Instagram yo les dejé una cajita de pregunta donde les decía si me recomendaban algún producto en especial de la marca Natura. Y la mayoría de estos mensajes fue que probara las bases de Natura. Por eso el día de hoy les traigo esta. Y yo decidí comprar la base mate gold. Me pareció muy apropiada para mi tipo de piel porque aunque yo tenga la mayor parte de mi rostro graso, sí tengo algunas partecitas un poquitico más sequitas. Y quiero que ustedes le echen un ojito a estas porque está bien interesante en su descripción. Aquí en la parte de arriba dice base mate gold. Tiene una protección del 25%. Dice que es de alta cobertura que proporciona hidratación y vitalidad. Por lo que se ve así a simple vista, esta base es ideal también para pieles secas. Aquí a un lado dice que es una base de maquillaje para rostro con factor de protección del 25, equilibrio perfecto entre mate y luminosidad para un resultado increíblemente sofisticado con alta cobertura y escuchen esto niñas, y disfraz de líneas de expresión, o sea que me va a quitar las arruguitas. Dice que esta fórmula de base de Natura es inteligente ya que matifica las zonas oleosas del rostro e ilumina las áreas oscuras. ¡Ah, Jesús! ¿Qué es esta maravilla? Debido a su tecnología de partículas perladas que se sincronizan con la piel, resultado en un brillo delicado que se revela de forma muy sutil. Hoy yo no me puse mi crema antioxidante porque esa crema como tal genera ya un brillo o una iluminación natural en el rostro. Quise ponerme una hidratante normalita para que ustedes en serio puedan ver qué tan luminosa se ve la piel sin una ayudita debajo. Quiero que vean el empaque porque a mí me pareció precioso apenas lo vi. Esto es un vidrio mate. Escuchen y escuchen, es en vidrio, no es en plástico, lo que lo hace ver y parecer un poco más fancy, un poco más costosito. La tapa, como pueden ver, es metalizada, más o menos de un tono lila como plateadito. Viene en su contenido 30 ml y aquí en el empaque dice Natura 1, base mate gold con 25 factor de protección solar, alta cobertura, todo lo que dice en esta parte de la caja. Les quiero contar que esta base me costó creo que 75 mil pesos. Si no estoy mal, sí me pareció una base un poquito costosita, pero vamos a ver si cumple lo que dice esta caja. Y voy a empezar con la aplicación, entonces les voy a contar lo que dice la caja respecto al modo de uso. Dice agite el frasco antes de usar, entonces vamos a agitar y eso es importante que la caja lo aclare porque muchas veces, y me pasó con una base de una marca especial donde no la agité y la base salió muy aguada. Y bueno, dice que después con las manos limpias, mis manos están limpias, me las acabé de lavar, depositar en el dorso de la mano, o sea aquí. Bueno, voy a abrir aquí porque no les, oh, vean, pensé que esto también iba a ser de este mismo color, es negro. Me hubiese gustado que tuviera como más colorcito café, no sé, ese negro ahí como que no me cuadra. Volviendo a la aplicación, dice que ponga una pequeña cantidad en el dorso de mi mano. Obviamente como está nueva se demora un poquito más en salir. Tiene una buena contextura porque no se está bajando por el dorso de mi mano. Ojo, si ustedes quieren un efecto más natural, aplicar por los lados del rostro. Dice que empecemos por estos lados con movimientos de abajo hacia arriba. Enseguida aplicar en mejillas, frente, nariz, mentón y finalmente en los párpados. Ok. Primero aquí. Les cuento que yo aquí con la caja, pero es que niñas, hoy no tengo mesa. Mi hija la estaba usando y no me la devolvió. Entonces estoy un poco embolatadita. Les cuento que sí tiene aroma. No es fuertecito, pero sí se alcanza a percibir de una forma muy notoria. Entonces vamos a empezar como dice la caja. Yo les cuento que compré el tono. Aquí dice a un ladito, niñas.
pero casi ni se ve. Dice claro 24. Yo no sé de cuándo acá me volví un poco más clara en la piel, pero no, vean que sí me hace un buen match con el cuello. Es que de aquí yo soy mucho más morena y de la cara soy muy blanca, y voy subiendo, como decía la explicación, a la mejilla. Bueno, aquí puse otro poco porque les cuento que ese poquito del que hablaba la caja, pues obviamente no me alcanzó para mucho, aunque sí alcancé a cubrir toda esta parte y hasta acá. Aquí sigo por la mejilla, que es lo que dice la caja. Yo tampoco me puse primer, ¿no? Para que sepan. Ahora me voy a aplicar en la frente. Y les quiero contar que el acabado me gusta bastante. Ahora voy con el mentón y lo que me hace falta, que son los ojos. Y en esta ocasión no voy a utilizar corrector porque quiero ver cómo se comporta en el área de la ojera. Después sí me voy a aplicar otros productos porque fuera de cámara me voy a hacer un maquillaje y me voy a aplicar obviamente polvos, pero incluso encima de los polvos se tiene que seguir viendo la piel luminosa. Quiero que vean el acabado y sí tiene bastante cobertura, niñas. O sea, porque incluso yo tengo una mancha aquí que todavía no se me ha quitado del último grano precioso que me quiso acompañar por bastante tiempo. Todavía se ve bien marroncita y vean que la base la tapó súper bien y la piel se ve linda, se ve jugosita, hidratada, luminosa. Yo no le voy a hacer una prueba de resistencia como tal porque esta no es una base que resista el agua, que resista el sudor, ni que sea resistente a. Solamente quiero que vean cómo puede ser el desgaste de esta base, que da hidratación y vitalidad al rostro, y además también quiero que ustedes vean cómo termina la base en una piel grasa. Mi piel en esta área T es full grasa, más aquí que en cualquier otra área del rostro, y obviamente en esta área y en esta. Entonces básicamente lo que quiero es que ustedes vean cómo se desgasta. Yo creo que este color me quedó full full, me quedó chévere porque sí se ve bien con el cuello. La tiene. Bueno, ya me iba a maquillar por las historias de Instagram, pero es que no sé si vayan a lograr verlo bien porque tengo la luz del espejo prendida, pero bueno, esta me da este lado. Quiero que vean el acabado de la base, vean cómo ilumina, vean. Pero de este lado es súper evidente. Hasta ahora el acabado me ha gustado mucho. Bueno, niñas, ya me maquillé. Oigan, ¿saben cuántas horas pasaron? Como 4 horas. Ya son las 8 y 4 de la noche. Por eso quizá también vayan a ver diferencia en la luz, porque ya estamos de noche, mis queridas. Pero es que me demoré maquillándome porque tuve un asuntillo familiar que quizá ustedes van a ver por mi Instagram en algunos meses, todavía no, para que estén súper pendientes. Pero les cuento, en cuanto a la textura de la base, como les dije inicialmente, a mí me encantó. Realmente sí se ve la piel mucho más jugosita, mucho más hidratada. Lo puedo notar aquí en mi frente. Yo en esa parte no me pongo iluminador. Se alcanza a ver un poquito de luminosidad. No es algo que se vea súper grasoso. Se ve muy, muy bonita. A este lado también, obviamente aquí tengo iluminador y me pegué la reiluminada de la vida. Parece que estaba haciendo este maquillaje por historias y se me fue un poquito la mano. Pero por ejemplo, el área de la ojera siento que se ve bien. Estoy muy cómoda con la base. Si ustedes han probado bases que son extremadamente mate, muchas veces estas bases hacen que el rostro sienta que, Dios, uno no lo puede ni mover, se siente muchísima incomodidad. Y esta base la siento súper ligera, a pesar de que tiene alta cobertura, la siento súper ligera en la piel. No se cuarteó, no se me craqueló, y me maquillé a partir de las 3:30 porque mi hija estaba terminando ya clase. Hasta ahorita las 8, que han pasado aproximadamente 4 horas y media, la base se ve muy muy bien. Al ser un poquito más hidratada, obviamente hace que no se craquele y no se vea maluquita muy rápido. En cuanto a la alta cobertura, niñas, me pareció genial porque, como les mencioné iniciando el video, yo tengo manchitas bien pigmentadas en la piel que no todas las bases tapan. O sea, si ustedes me han visto aquí desde hace varios tiempo, han visto que algunas bases alcanzan a mostrar las manchitas que yo tengo a este lado, que son las más pigmentadas y las más difíciles en tapar solamente con base. Como ustedes pueden ver ahí en pantalla, no se ven
las manchas. O sea, estoy súper, súper impresionada con esta base, porque lo que es de alta cobertura, niñas, no se le niega. Me la traje para ver qué más dice esta señora base. Aquí no dice, espérenme. Aquí sí dice, por eso es que soy obsesiva guardando cajas, porque en las cajas está la mayoría de la información. Dice que matifica las zonas oleosas. Por ejemplo, mis zonas oleosas, esta parte aquí en el entrecejo, Dios mío, niñas, a mí esa parte se me empieza a engrasar así, a la velocidad de la luz. Y vamos a ver. Y no, niñas, o sea, sí se ve luminosa, claro, pero es que a mí se me forma ahí como mucha grasita, o sea, se ve maluco. Por eso me toca ponerme polvito y estar con unos papelitos secándome la grasita. Y es que esa parte, niñas, yo me sellé el rostro hace 4 horas, porque esa parte la hice hace 4 horas. Y Jesús, es impresionante, o sea, ¿es en serio? Y a ver qué otras áreas son problemáticas mías. A mí se me craquela rápido aquí en la nariz, y la base está bien, se ve chévere en la nariz. Acá no se me craqueló. O sea, esta base, niñas, nos ha cerrado el pico. Y en cuanto a la sensación al momento de tocarla, es suavecita. Y la verdad es que sí me causa mucha curiosidad lo que dice la caja, que ilumina las áreas oscuras y matifica las zonas oleosas. La verdad, para mí y en mi piel, recuerden que todas las pieles no son iguales y que todas las pieles no reaccionan igual a los productos, pero en mi piel sí me parece excelente. O sea, es una cosa loca, loca, o sea, loca. Y esas partículas perladas me hacen ver el rostrico obviamente mucho más iluminado, por ejemplo en la zona de la frente, que nunca me lo ilumino. Vean la zona del mentón, tampoco nunca me la ilumino, o sea, me la he iluminado como 2 veces en la vida y ya. Y se ve súper bonito, se ve armónico el rostro. Siento que hace un buen match entre esas 2 texturas o esos 2 acabados. Lo único que yo veo que puede ser una cosa a mejorar es el aroma. Si es un poquitín como hostigante, ni siquiera es tan fuerte, es un poquito hostigante. Pero, niñas, yo me le paso el hostigamiento a esta base con esta cobertura. El número 2, que me parece así como que tú ves esta preciosa, super fancy, porque el empaque, niñas, sin lugar a dudas es super fancy. Que tenga el empaque en vidrio es muy lujoso. O sea, no todas las empresas invierten en empaques de vidrio, sino en plastiquito, mis amores. Y que venga así, se ve muy linda, preciosa, divina. Pero es que yo la abro y ver esto negro como que no le cuadra. Entonces como que yo digo, no, Dios, pero ¿qué hicieron? No hace buen match. Pero es mi percepción, niñas. Y es que para mí es muy importante la paleta de colores. Que todo quede armonioso, que todo se vea lindo, parejo. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Pero el empaque, niñas, tiene un 8. Y a mí me encanta el morado. Entonces, pues, ¿cómo no le voy a poner un 8? Otra cosa que olvidé decirles es que dice que da vitalidad. Y el rostro se ve súper bonito porque no se ve apagado. Definitivamente, esta base me encantó y tiene un 9. Siento que el precio, porque no es una base económica, siento que el precio justifica la calidad del producto. Pero bueno, niñas, espero que les haya gustado mucho este video. Ahora sí, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!